Hola amigos, bienvenidos a cuerdaabierta.com. Aquí Tano el Lungitano y en este video vamos a aprender el solo introductorio de la canción The Thrill Is Gone de B.B. King, ¿sí? Un solo que está todo hecho en la pentatónica de si menor. Es bastante fácil, tiene técnicas de estirada, vibrato, que vamos a ver, pero es bastante sencillo. Si quieren aprender más de blues, hagan clic en el link que aparece en la descripción del video o bien en la tarjeta que aparece aquí para recibir una serie de videos gratuitos sobre blues, más backing tracks, de práctica, etcétera. Bien, comencemos con este tutorial. Ok, entonces vamos a empezar con la primera frase. Está todo hecho en la pentatónica de si menor. La primera frase va a ser la siguiente. ¿Sí? Donde tocamos el traste número 7 en primera cuerda. Y hacemos un poco de vibrato, el famoso vibrato de B.B. King. Bueno, tenemos que mover para arriba y para abajo la cuerda. ¿Sí? Volvemos a tocar el traste número 7. Y luego estiramos apenas el traste número 10 en primera cuerda. O sea, tenemos que estirar un semitono, digamos. Y volvemos al traste número 7 en primera cuerda. Sería esto. Nuevamente. Es un solo bien de expresión, entonces tenemos que tener en cuenta todas esas técnicas de pequeñas estiradas y vibrato. Nuevamente. Bien, luego tocamos traste número 10 en segunda cuerda. Estiramos el traste número 9 en tercera y tocamos dos veces en el traste número 7. Sería esto. Bien lento. Luego tocamos en el traste número 9 en tercera cuerda. Traste número 9 en cuarta cuerda. Y estiramos el traste número 7 un semitono, digamos. Apenas un efecto. En tercera cuerda y tocamos tres veces en el traste número 9 en cuarta cuerda. Entonces quedaría esta forma. Bien lento. Bien. Y ahora tocamos traste número 7 en tercera cuerda y estiramos el traste número 9 en tercera cuerda. Un tono. O sea que de aquí tenemos que llegar al traste número 11. Vamos nuevamente hasta ahí. Bien, luego mientras mantenemos tirado, hay que tocar esto, que pasaría, digamos, el siguiente compás, ¿no? Con el dedo 1, hacemos con la técnica roll, tocamos el traste número 7 en segunda cuerda, y luego traste número 7 en primera cuerda. ¿Sí? Sería esto. ¿Sí? Luego pasamos a lo siguiente, donde estiramos el traste número 10 un tono, o sea, tenemos que llegar hacia el traste número 12. Bajamos y tocamos el traste número 10 y luego traste número 7 en primera cuerda. Sí, hay que tener cuidado con la estirada de llegar justo a la nota, ¿no? Entonces vamos hasta ahí. 2, 3, cuá. Bien, luego sigue la siguiente frase.
¿Sí? La vamos a cortar ahí. Sí, la vamos a cortar ahí porque ahí pasa el siguiente compás. Lo que hacemos es tocar traste número 12 en segunda cuerda. Estiramos un semitono, el traste número 10 en primera cuerda. Luego tocamos traste número 11 en primera cuerda. Traste número 12 en primera cuerda. Tiramos un semitono al traste número 12. Volvemos al traste número 12 normal. Entonces quedaría así. Nuevamente. Ahora estiramos el traste número 10. Que eso es lo complicado porque hay que estirar con el dedo 1. Si no, ya podemos volver aquí. Si no, ya podemos volver, digamos, a esta posición. Pero si pueden estirar con el dedo 1, sería estirar un tono. Bajamos un semitono. Y terminamos en el traste número 12 en segunda cuerda. ¿Sí? Entonces quedaría de esta forma. 3, 4, 1. ¿Sí? Entonces vamos hasta ahí. Es todo el solo. 3, 4. ¿Sí? Bueno, luego seguiría lo siguiente. ¿Sí? Ya habíamos quedado estirando. Luego tocamos traste número 10 dos veces. Y luego traste número 12 dos veces. ¿Sí? Entonces, esa frase completa desde aquí. Quedaría así. ¿Sí? Hay que tener ojo con las estiradas. Se estira con el dedo 1 que quizás cueste. Recuerden que si no lo pueden reemplazar por esta. ¿Sí? Lo pueden hacer tranquilamente aquí. ¿Sí? Como si les es más fácil. Bien. Y luego hacemos lo siguiente. Donde estiramos un semitono al traste número 10. En primera cuerda. Tocamos traste número 12. Volvemos a tocar traste número 12, traste número 10 en primera cuerda y luego dos veces en el traste número 12. ¿Sí? Vamos hasta ahí bien lento, así se va memorizando. 3, 4. Y nos quedan las últimas dos frases. La primera sería esta. Donde tocamos traste número 12. En primera cuerda. Y luego estiramos el traste número 12 un tono. Hacemos como la caída. Y caemos en el traste número 10. ¿Sí? Del 12 hay que tirar hasta el 14, ¿no? Y luego hacemos un ligado del traste número 10 hacia el traste número 12 en primera cuerda. Sería esto. ¿Sí? Y la última frase sería esta. Donde estiramos el traste número 10 un semitono en la primera cuerda. Luego tocamos traste número 10 sin estirar. Traste número 12 en segunda cuerda. ¿Sí? ¿Sí? Y luego
traste número 10, nuevamente estirando un semitono, y traste número 12 en segunda cuerda, ¿sí? Y cuando llego aquí, cuento 4. 1, 2, 3, 4. Y cuando en el cuarto tiempo toco el traste número 7 en primera y segunda cuerda. 1, 2, 3, 4. Ok, vamos a hacer las últimas frases. Sería lo siguiente. ¿Sí? Ahora vamos a tocar todo el solo bien lento. Sería de la siguiente forma. 1, 2, 3, 4. Bien, espero que les haya gustado el solo introductorio de la canción The Thrill Is Gone de B.B. King. Síganme en Facebook para pedirme más tutoriales y nos vemos en el próximo video.